Cada vez que la gente, muchas personas en este planeta que no le gusta ni arreglarse los pies, resulta que sin estos pies, esa persona no es nadie, porque de verdad sin ellos tú no puedes andar por donde andas. ¿Cómo haces tú para ir a cargar a tus hijos, buscarlos al colegio? ¿Cómo haces tú para trabajar? Si trabajas en una compañía, ¿cómo haces tú para manejar tu propio moto si no te cuidas tus propios pies? ¿No? Y los masajes, eso te ayuda a activar lo que es la circulación. Pero esto es un masaje manual. Se le hace represoria a poder, se le tocan todos los puntos de la parte plantar. Yo siempre le recomiendo a las personas que siempre tengan una pantaloneta más corta. ¿Para qué? Para que cuando yo le estoy dando masaje y manual, yo le activo lo que es circulación de lo que es la base, si tienen problemas de circulación, toda esta parte aquí. Porque el retorno venoso cuando llega acá para volver para acá es muy lento. ¿Parte de reflexología podal de la parte del cerebro? Sí, es esta. ¿Del cerebro? Del cerebro. Resulta que es esta. ¿Qué beneficios trae? Bueno, te relaja lo que es el músculo, la parte de acá, el músculo de acá, todo esto. Porque aquí atrás hay unos músculos que vienen así, que es la parte de acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está muy estresado, empieza uno a darle masaje suave, llevarlo así tipo gusanito hacia arriba, sostenerlo y volver desde abajo. Imagínense que yo le estoy dando por aquí estomacal, voy subiendo, esta es la parte del corazón, espalda, esta, y subimos en la cabeza y ahí sostenemos, esa es la presión, y volvemos a empezar. Así se hace la reflexología podal.